El dar es un principio muy poderoso que no podemos perder la oportunidad de hacerlo. Dar nuestros recursos, dar nuestros contactos, dar nuestro tiempo, dar nuestra fe, nuestro aliento, todo motivado en el amor. Si no tengo amor, nada soy, dijo Pablo. Pero te voy a dar el versículo más poderoso del dar, y está en el corazón de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el versículo decía porque de tal manera amó Dios al mundo, no iba a decirme nada. Pero cuando dice que dio a, que dio lo que más amaba, ahí sí toma sentido todo. Pero el Señor dio, es nuestro mayor ejemplo.